¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué te pareció el campeonato de hoy día? Bueno, hoy día se cerró el campeonato nacional, fue la última fecha. Bueno, en la primera manga tuvimos problemas, tuve un acalambramiento y no pude terminar en un buen puesto. En la segunda manga salimos y quedamos cuartos al final, ¿no? Y bueno, ha sido una experiencia más. El próximo año sí vamos a venir con todo y nada, vamos a mejorar. Vi que de todas maneras superaste, ¿no? Porque estabas en sexto. Bueno, sí, estuvimos sextos y pudimos remontar hasta el cuarto. Pero bueno, no me voy contento, pero vamos a mejorar, ¿no? De todas formas. Muy feliz, entrené muy duro para esta carrera y gané la primera manga limpio, la segunda manga iba ganando. Tuve un problema con un piloto de la MX1, que no soy seguro qué es lo que pasó con él. Pero bueno, quedó en el pasado y nada, muy feliz de haber ganado y nada, a ver para el futuro cómo nos va. Pudiste recuperar, ¿no? Porque te caí. Sí, estuve... pudo haber sido mucho peor de lo que pasó, pero nada, muy feliz, contento y gracias a Dios no pasó nada leve, ¿no? ¿Qué te parecieron tus competidores? Nada, muy bien, el nivel súper duro, todo el mundo se preparó muy bien para esa final. Éramos cuatro pilotos que teníamos la chance de ganar el nacional, o sea que muy peleado. Y nada, muy emocionado de haber salido con el triunfo. Trabajé muy duro para esto y fue un gran trabajo de parte de mi equipo y mi novia y mi familia y todos pusimos nuestra parte, o sea, muy feliz. Sí, bueno, gracias a Dios pudimos consagrarnos campeones del nacional y nada, súper contento, súper feliz. Es algo que lo que estaba buscando todo el año. A comienzos de año me parecía muy difícil, en verdad ha sido un camino complicado, pero gracias a Dios, como te digo, hemos entrenado fuerte y creo que esto nos lo merecemos y que es el fruto de tanto esfuerzo. Pude lograr adelante y me estiré las primeras vueltas, eso me dio la oportunidad de bajar un poco el ritmo a la mitad y al término de la carrera. Y en la segunda manga igual, largué segundo, pero felizmente pude hacer el rebase rápido, no me quedé mucho tiempo atrás y como te dije, ahí otra vez... Hice mi carrera, hice el plan que tenía, cogí ritmo y bueno, como te digo, gracias a Dios me fui para adelante.